Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, entrego el bastón de mando como símbolo de autoridad con que usted dirigirá la Fuerza Armada de El Salvador. Vamos a darle a la Fuerza Armada el lugar que se merece. Y así como la Fuerza Armada es gloriosa, y así como la Fuerza Armada nos hace sentirnos orgullosos, nos vamos a encargar que los salvadoreños se sientan orgullosos no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino de ser salvadoreños. Y ahora quiero saltarme el protocolo, y sé que no han practicado para esto, y sé que cada uno tiene un general y un coronel y un encargado de cada división. Pero como su comandante general les voy a dar una orden. Y les pido que hagan un juramento. Juran defender a nuestra patria de las amenazas externas e internas, de los enemigos externos e internos. Juran llevar a nuestra Fuerza Armada a ser más gloriosa que lo que siempre ha sido. Juran cumplir las órdenes de su comandante general. Y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor y hacia nuestra patria, así como yo les juro tenerles lealtad, honor hacia ustedes y hacia nuestra patria. ¿Juráis? ¡Sí! Si así lo hiciereis, que la patria os premie, sino que ella os lo demande.